Vamos con la última de las ponencias, el doctor Candel, del Servicio de Microbiología del Hospital, secretario del Grupo Infursemes, vocal de la Junta Directiva del GIPC y más cosas, coordinador de trasplantes. Nos hablará de las claves en la elección de la terapia antimicrobiana. Hola, ¿qué tal? El que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, efectivamente, aquí hemos tratado aspectos muy importantes sobre sensibilización de resistencias, sobre sensibilización de efectos secundarios y sobre intentar en las enfermedades de atención primaria o las que se atienden en urgencias optimizar cuando se puede con medicación oral. Nos quedan muchas más reuniones de medicación oral para poder optimizarlas porque siempre al final nos terminamos yendo al contexto hospitalario, al enfermo pluripatológico y otras vías de administración que no son orales, pero es que es así de complicado y con frecuencia sucede. No os voy a contar todo, os he traído uno de los escenarios que con más frecuencia encontramos, ¿no? Paciente pluripatológico, un 70 años, Charlson 3, Barcel de 70, un urotelioma intervenido, varios ciclos de tratamiento antibiótico, aquí los tenéis, uno hasta diarrea, otro hasta curar, que está en una residencia asistida, Felpúdez Salud, hasta un año de dependencia y deterioro funcional, que viene con una situación clínica de inestabilidad relacionada con asepsis y que probablemente el foco es un foco complejo, porque es suficientemente pluripatológico para englobar todas las circunstancias, me da igual que sea una infección de pie, partes blandas, una urológica, etcétera. Aquí estamos ante un nicho ecológico desfavorable, una homeostasis desfavorable y probablemente mi elección terapéutica, más allá del diagnóstico, también será difícil, será desfavorable mi cociente PKPB o mi búsqueda del cociente PKPB. De manera que cuando me planteo esta cuestión, ¿qué antibiótico le pongo? Pues surgen una serie de dudas. Hay más dudas cuando estás a las 4 de la mañana en Valle de Cortisol en La Guardia. Hay menos dudas cuando estás por la mañana con el café con leche en torno a las 9 de la mañana. Pero las dudas que surgen son estas. ¿Tendré inestabilidad hemodinámica? Pues, mi antibiótico que sea potente para estabilizar al enfermo. Tengo una duda diagnóstica inicial. Pues si es posible que me cubra esto otro. Tiene comorbilidad, que no se me desestabilice el paciente porque esto puede depararme en su pronóstico. Que no me haga disrupción del nicho ecológico, que me cubra un microorganismo multiresistente si es verdad que lo tengo. Como quiero tener conciencia ecológica, pues intentar ver cómo puedo evitar resistencias en programas de stewardship y buscar el modelo farmacodinámico que más se aproxime a este modelo de infección a la hora de elegir el fármaco, ¿no? Si encima trabajas en el hospital, es muy importante porque el gerente está ahí detrás y un antibiótico tiene que ser eficaz en el matraz, efectivo en el vivo y eficiente de cara al gerente. Y entonces sí es importante también valorar cuál es el caro, cuál es el barato y cuál es el que me puede resultar más rentable. Me voy a quedar con algunos de ellos porque no me quiero quedar aquí toda la tarde. El tema de generalidades es un tema que no viene en el libro, que hay que irlo buscando varios sitios, entonces como que son retazos. Voy a dar una charla de retazos, pero os prometo que es suficientemente interesante como para que podamos dar más. Bueno, ¿cuáles son las claves en el abordaje del tratamiento empírico en los pacientes en los que tenemos estas circunstancias de complejidad, ¿no? Pues para cualquier modelo de infección, valorando los tres aspectos, el paciente, el microorganismo y el antimicrobiano, entre el paciente y el microorganismo me gustaría conocer la gravedad y la comorbilidad, porque de ella va a depender muy probablemente porque de ella va a depender muy probablemente la actuación y la elección del fármaco. A veces puede que elijas un medicamento no por la sensibilidad tan solo, sino por un montón de circunstancias que suceden alrededor, la comorbilidad, la gravedad, etcétera. Entonces, aquí valoras la potencia, el espectro, el volumen de distribución, el control del foco para controlar la comorbilidad. Entre el microorganismo y el antimicrobiano, pues indudablemente pues va a dar la sensibilidad y para ello es muy importante conocer el diagnóstico, la epidemiología, las técnicas de diagnóstico precoz, saber si solo voy a usar un fármaco, lo hemos hablado antes, o vamos a tener que usar dos y por qué, o a lo mejor no hace falta, o a lo mejor sí, ¿vale? Para poder aceptar con el tratamiento antimicrobiano. Y por último, entre el paciente y el antimicrobiano es muy importante para mí saber no solamente cómo va a actuar mi medicamento en el paciente, sino cómo va a actuar en el modelo de infección mi medicamento en el foco. Y, por tanto, sí me es importante saber la farmacocinética y, sobre todo, la farmacodinámica de los antimicrobianos. Y esto lo podemos hacer pues eligiendo un fármaco, controlando regímenes posológicos, dosis, etcétera. ¿Top? Con respecto al primero, el control de la comorbilidad, potencia, espectro y volumen de distribución, no todos los pacientes son iguales, indudablemente. Aquí os he traído cuál es el esquema general de una enfermedad infecciosa.
que puede ser más amplia o menos amplia. He puesto con puntos el umbral clínico, pues el paciente llega en periodo de estado de urgencias, se supone que en esas primeras horas en urgencias se hace la fase de estabilización clínica, si esto ha de ser así, porque si no el paciente pues irá a la Almudena, claro, y si terminamos la fase de estabilización clínica, entraremos en el periodo de efervescencia, después el periodo de convalecencia y las enfermedades crónicas el periodo de cronificación. Pues hay un periodo muy importante que va desde el inicio de la fase de estado hasta el final del periodo de efervescencia, que se llama el periodo de comorbilidad. Es el periodo por el que un paciente ingresa por una neumonía adquirida en la comunidad pero fallece de insuficiencia cardíaca, o ingresa por un EPO reagudizado y termina haciendo insuficiencia renal prerrenal, porque simplemente lo que ha hecho es desestabilizar su comorbilidad. Por tanto, es muy importante poder hacer que conocer que si tú eres muy hábil y muy rápido diagnosticando y eliges muy bien tu tratamiento antimicrobiano para el proceso, acortarás el periodo de comorbilidad. Si tú eres más torpe o tu diagnóstico es más tardío o tu bicho es más resistente o no has dado con el antibiótico, se alargará tu periodo de comorbilidad. Existen periodos de comorbilidad alargados, pues estamos viviendo ahora uno. La gripe es un periodo de comorbilidad maravilloso, la gripe desestabiliza patología, raya los hospitales, quebraderos de cabeza para los gerentes, purgas biológicas en edades extremas de la vida, pues lo que eso es un periodo de comorbilidad aumentado, ¿no? Entonces, pero sí es importante la comorbilidad, porque da igual el motivo por el que un paciente ingrese en un servicio de urgencias, da igual que sea por una caída en la bici, que por una experiencia mística en un concierto de Estopa, da igual. La cuestión es que si tiene un Charlson mayor de 3, su mortalidad a los 30 días y al año sí va a aumentar significativamente. Por tanto, sí es importante evaluar la comorbilidad a la hora de elegir tu esquema terapéutico, pero no solo en infección, en trauma, en cardiopatía isquémica, en todos los demás procesos clínicos. La segunda cuestión que os quería plantear era lo que es la diferencia entre potencia y espectro en los antimicrobianos. La potencia es la cantidad de bicho que yo me cepillo por unidad de tiempo. Y aquí lo he puesto con dos flechas. El antibiótico de la izquierda es mucho más, el antibiótico verde es mucho más potente que el antibiótico rojo, porque hace una reducción en las curvas de letalidad, una reducción logarítmica que es mucho más rápida y en menos tiempo que el antibiótico rojo. Y tanto o más, cuando estudiábamos en el MIR, el concepto de bactericida y bacteriostático venía derivado de esto, de la reducción logarítmica. O sea, para un antibiótico, para tener la normativa ISO de bactericida, tenía que matar 3 logaritmos en 24 horas y si no hacía una reducción de 3 logaritmos en 24 horas, entonces era bacteriostático. En realidad, no es que no sea importante, siempre lo es, pero ya hay metaanálisis que demuestran que los grandes síndromes de la medicina, el concepto de que sea bactericida un antimicrobiano o que sea bacteriostático, estático, no repercute más allá que el resto de las cosas de las que hablábamos, la comorbilidad, la gravedad, la selección de los patógenos resistentes para cada modelo de infección. Y aquí os he traído distintas potencias. Aquí tenemos os he puesto ahí una bacteria, su crecimiento en control, y vemos, por ejemplo, la mayor reducción logarítmica la tienen pues la daptomicina, la aminoglucósida, la colistina, las quinolonas, que son más potentes a cuanto más dosis incluso ponemos, y que, si os dais cuenta, siempre son las novias en las terapias combinadas de los enfermos que están más críticos, en el neutropénico, en el grave de la UVI, etcétera. El segundo antibiótico o el primero, dependiendo del foco de infección, es uno de estos. Luego están los betalactámicos, los carbapenémicos se acercan un poco más, la reducción logarítmica es mayor, se parecen más a este primer grupo, y las penicilinas con penicilinasa se parecen más al grupo siguiente, pero los betalactámicos sí están incluidos dentro del grupo de bactericidas porque sí hacen la reducción logarítmica en 24 horas. Y luego están aquellos que los hemos elegido no probablemente por su rapidez, sino probablemente por la optimización respecto al modelo de infección y la etiología probable, ¿vale? O sea, los primeros a mayor dosis más potentes y los segundos son siempre igual de potentes. Cuando tenemos un paciente con sepsis, vale que la reducción logarítmica se produce porque vale que el paciente se mejora porque le hemos dado un fármaco que hace la reducción logarítmica mejor o más rápido. También es porque le hemos hecho la resucitación hemodinámica y hemos expandido al paciente, y tú observas la mejoría no solo por la elección de tu antibiótico, sino por el control de la homeostasis del enfermo. El segundo aspecto, después de la potencia, es el espectro. El espectro, eso sí es lo que pone en el Mademecum cuando lo ponéis. Es que mi antibiótico se cepilla a este, a este, a este, a este, a este y a este. Eso es espectro. Entonces, aquí os he traído un abanico, por ejemplo, de infección abdominal, de todos los posibles microorganismos de infección abdominal y dos tipos de antibióticos. Dos perfectamente bien utilizados y uno, el primero de todos ellos, y la curva de letalidad al lado. El primero de todos ellos es piperacilina tazobactam, es la primera banda verde que veis, que lo trata todo.
pero lo hace un poquitín más lento que el segundo fármaco que os he traído, que es un carbapenémico, que lo hace en menos tiempo, pero este concretamente, por ejemplo, este está capaz, o sea, no es que está capaz, que tiene menos espectro, que es el ertapenem. Entonces, si el paciente tiene una pseudomonas o sospechas de una pseudomonas, entonces yo no elegiría este medicamento, el ertapenem, porque resulta que no estoy siendo activo con él, pero en el caso de que tú sospeches, cuanto más información tengas relativa a la probabilidad etiológica, más activo eres a la hora de buscar después otros aspectos del fármaco, en este caso la reducción logarítmica. Esa es la diferencia entre potencia y espectro. El siguiente concepto que os quería dar es la difusión de antibióticos. Mirad, la distancia entre los capilares de un tejido es de 100 micras. Un antibiótico pasa de un capilar a otro en aproximadamente 6 segundos. Por tanto, un tejido queda totalmente bañado en un cuarto de hora. Estos son conceptos de anestesiología, que sirven para que cuando el paciente venga con apendicitis no le pongas el antimicrobiano directamente en la puerta. Te da tiempo a ponerlo en la sala de perquirófano mientras se están lavando, porque en 15 minutos tienes bañado al paciente en la dosis que le has administrado de la cirugía. Pero cuando hay accesos, resulta que la concentración, para poder conseguir una concentración de antimicrobiano en el interior del foco, como se hace por gradiente de difusión, resulta que puede tardar un antibiótico días en llegar al interior de un absceso, porque lo hace por diferencia de gradiente. Y los pobres desgraciados de moléculas que lleguen al centro de esa colina, del centro de la colina de la hamburguesa, se van a encontrar todas las circunstancias capaces de inactivar un fármaco, que es acidez, hiperosmolaridad, exceso de concentración de beta-lactamasas, todas las cosas que hacen que un fármaco no sea activo. Por tanto, el mensaje es que en colecciones grandes, nuestro mejor antibiótico quizá no sea la prescripción de un antimicrobiano, sino el señor de verde que viene y te drena y te disminuye la concentración del foco. O sea, la reducción del control del foco hace que un antibiótico sea más activo teniendo que trabajar menos y te permite incluso poder elegir entre varios antibióticos. Así que no os olvidéis que el tamaño del acceso es el que puede parar fracasos terapéuticos. Esto se llama efecto del inóculo, ¿no? Cuando el inóculo es muy grande, pues resulta que el antibiótico no le da tiempo. Esto es cuando me llaman, por ejemplo, doctor Candel, es que tengo un paciente que tiene un coli sensible a AMPI y le estoy poniendo pipetazo y no le bajo la fiebre. Entonces me voy al escáner, lo veo y tiene un acceso del tamaño de un embarazo a término. ¿Qué esperas? ¿Cómo vas a poder, cómo quieres tú que haga el antibiótico lo que no hace, por ejemplo, el drenaje optimizado? Bueno, pues este efecto macroscópico inóculo también se ha visto en cultivos, en modelos de cultivos en los que vas metiendo más microorganismos, vas metiendo cocultivos, y aquí os he traído algunos, hay varios estudios de estos, ¿no? En los que aquí tienes coli más bacteroides, se comparan, por ejemplo, un carbapenémico con una penicilina con penicilinasa, y a medida que vas metiendo más microorganismos en el cocultivo, lo que vendría siendo una EZ convencional, pues entonces observas que la penicilina con penicilina se va yendo con el control y la reducción logarítmica la hace más el carbapenémico. Por tanto, tiene menos efecto inóculo y tiene más reducción logarítmica. De manera que en un paciente que está más grave, a lo mejor me lo planteo utilizar un carbapenémico en vez de utilizar otro medicamento a igualdad de sensibilidad. Pero tengo que pensar en más cosas. Tengo que pensar en el nicho ecológico, tengo que pensar en la selección de microorganismos resistentes, etcétera. Pero vamos, esto es lo que se denomina efecto inóculo microscópico, por decirlo de una manera. Cuando tú aumentas mucho tu concentración bacteriana, tu concentración de antibiótico está por encima de lo que habitualmente utilizamos como punto de corte, ¿no? Así que, en este caso, el mejor antibiótico, ya sabéis, vuestro amigo el cirujano. El siguiente aspecto que os quería hablaros es el volumen de distribución. Tanto si habéis estudiado por el Best-Taylor o por el Guyton, en los modelos compartimentales seguro que habéis visto diapositivas como esta, que es el volumen extracelular, por un lado, y por otro lado el volumen intracelular. El primero de ellos, en los que la mayor concentración del fármaco se queda en sangre y muy poquita va a tejidos, estos se denominan los fármacos de volumen de distribución más bajo. Y los otros son al revés, son más liposolubles y van las concentraciones más a tejido. Dependiendo del modelo de infección que vayas a hacer, puede serte más útil uno que otro, ¿no? Y, de hecho, cuando aumenta el volumen extracelular en esas circunstancias sepsis, obesidad, quemaduras, pedia proteica porque está un nefrótico, etcétera, se notan más las diferencias entre los medicamentos que tienen un volumen de distribución bajo y un volumen de distribución alto. Si yo fuera a tratar una bacteriemia, perdonar, a lo mejor me iría al modelo de arriba. Si yo fuera a tratar una infección de pie y partes blandas en un paciente radiado, a lo mejor sí me iría al modelo de abajo. Desgraciadamente, a veces la infección de pie parte blanda se hace también neumonía, ¿no? Que dice que lo que pasa es que yo tengo un amigo fontanero que dice que es mejor primero cerrar el grifo y después poner el tapón. Entonces, en cualquier caso,
En cualquier caso, sí es verdad que notamos que hay dos tipos de antibióticos a la hora del volumen de distribución, los antibióticos hidrofílicos y los lipofílicos. Los hidrofílicos son esos que tienen el volumen de distribución más bajo, esos son los que miramos la creatinina cuando vamos a ajustar la dosis, y esos que tienen menor penetración y tenemos que hacer tratamiento de carga, o sea, inicio de tratamiento de una dosis de carga para alcanzar niveles desde el principio. Y luego tengo los otros que tienen un volumen de distribución más alto, en los que no miro la creatinina cuando voy a prescribir, miro el Child, y cuál es la penetración celular es muy alta y lo único que valoro en ellos menos si tengo que hacer una carga o no tengo que hacer una carga. Porque fijaros que dependiendo de algunos sitios, el volumen de distribución de tu antibiótico se puede ver bastante mermado. Aquí no quiero meterme en muchos detalles, pero fijaros, para una cosa tan frecuente como IgE beta de una osteomielitis o una infección de pie diabético, distintos antimicrobianos tienen distintas concentraciones con relación a la plasmática. Y a veces esto no vale solo, porque si yo resulta que tengo una zona isquémica o tengo una zona supurativa, el mecanismo de acción también puede repercutir en un éxito o en un fracaso. Estos son ejemplos que no voy a hacerlos, pero efectivamente hay fármacos que en situaciones límites de isquemia distal en hueso, pues la difusión es muchísimo menor, tanto para gram negativos como para gram positivos. Y lo mismo pasa en otra zona que ya conocéis, que es otra zona santuario, donde el volumen de distribución de tu medicamento, tu difusión a tejido, puede verse modificada teniendo los antibióticos distintos tipos de concentración. Por tanto, otra cosa importante que debo valorar, sin duda, es cuál es la concentración, digo, cuál es el modelo de infección sobre el que voy a elegir mi fármaco. ¿Vale? La segunda es acertar con el diagnóstico, la terapia empírica, el diagnóstico precoz y la epidemiología. Pues la primera de todas ellas es la búsqueda desesperada de la tecnología por intentar llegar cuanto antes a la etiología y sobre todo si detectas multiresistentes. Estas son algunas de las técnicas que hay para sepsis y para intento de búsqueda de etiología de sepsis, ya directamente sobre muestra directa, no esperando que crezca el cultivo, como en Star Wars, le saca la sangre tantos microbianos, pues aquí igual, directamente sobre sangre, intentar obtener cuál es el patógeno directamente desde sangre. No hay muchas, son sistemas que son plataformas sindrómicas que todavía están por validar, pero bueno, por aquí es por donde avanza la ciencia. Las más modernas incluso aportan, ya los del MIT aportan incluso resonancia en nanopartículas, etcétera, y alcanzan con unidades formadas de colonias muy bajitas, son capaces de detectar algunas etiologías, algunos orígenes, y luego están sobre cultivo positivo. Sobre cultivo positivo, sí, ya aquí tenemos varios en cada hospital, dependiendo para su objetivo, utiliza unas u otras técnicas para tanto el diagnóstico etiológico como para la multiresistencia en el caso de diagnóstico, en el caso de haber encontrado ya la etiología. Si encima combinas un cultivo positivo a través de las grandes técnicas, MALDI-TOF, la PCR, con un grupo de gente que se dedica a optimizar el tratamiento, los de infecciosas, el grupo de PROA, etcétera, pues todavía puedes conseguir mejores resultados con menor impacto ecológico para muchos o para casi todos los modelos de infección. Bajando, ya os he visto, con significación estadística a la hora de optimizar, y ahí no se ve bien, pero son todos los distintos síndromes, todos los distintos modelos de infección en los que un grupo coordinado a partir de resultados positivos de microbiología podrían hacer que fuera más óptimo tanto el diagnóstico como el pronóstico a la hora de hacer el tratamiento. Una duda que siempre surge. ¿Tenemos que combinar? ¿Hay que combinar? Sí, antibióticos en la terapia empírica. Creemos que debemos combinar. Pues mira, en medicina se combina por tres motivos, no se combina por más. El primero de todos ellos es para aumentar el espectro. No sé qué tiene, si pongo esto más esto, probablemente mi abanico será mayor y probablemente la probabilidad de error sea menor. Esto evitaría el fracaso terapéutico en terapia empírica. El segundo motivo por el que se combina es por sinergia, in vivo o in vitro. Ya existen antibióticos que vienen combinados in vitro, trimetoprim y sulfametoxazol, quinupristina, amoxicilina, clavulánico. Entonces, esos ya vienen por su efecto in vitro sinergizante para matar al microorganismo. Pero también existen in vivo en modelos de infección reducciones de mortalidad en la combinación de cefalosporina de tercera generación más un macrólido en neumonía bacteriémica. Eso está publicado. Entonces, quiere decir que el segundo motivo, como sabéis, es este, por el, tanto por sinergia, in vivo como in vitro.
Y el tercero es para disminuir las resistencias. Esto es por las variantes en algunas especies, en las que existen variantes heteroresistentes que pueden mutar y que se utilizan combinaciones para evitarlas. Un ejemplo muy típico, la tuberculosis, que eliges combinaciones terapéuticas precisamente para evitar la selección secundaria de resistencias, pero también en pseudomonas cuando tienen CMIs mayores de 4, etcétera, utilizas combinaciones para evitar que una de esas mutantes de heteroresistentes sean las que se seleccionen y luego no puedas tratar a los pacientes. Existen en terapia empírica estudios con metaanálisis, etcétera, que dicen que en algunos pacientes puede ser útil, y existen metaanálisis actuales que dice que no necesariamente en todos, y francamente yo he estado viéndolos todos. Teniendo en cuenta que, ojo con los metaanálisis, que los metaanálisis muchas veces agrupan muchos estudios que no tienen los mismos, que no llevan los mismos objetivos, y entonces puedes andar mezclando churras con merinas, y que te pase eso, que un metaanálisis sea como una salchicha, que solo el carnicero y Dios saben lo que llevan dentro, y entonces resulta que si viene un estudio de lo siguiente y que resulta que añades más datos al mismo a la misma cuita sindrómica y te sale el metaanálisis en sentido contrario, solo porque has metido un grupo de pacientes más. Y esto es simplemente por el diseño, por la cantidad de los metaanálisis. Entonces, fijaros, esos son los sesgos, que ahora vienen en colores, sesgos verde no hay sesgo, amarillo no sé si hay sesgo, rojo sé que hay sesgo. Entonces, resulta que a la hora de elegir a los pacientes, a la hora de elegir la mortalidad de los pacientes y a la hora de seleccionar aspectos relacionados con la colocación de los pacientes cada uno de los grupos de estudio, te encuentras con que probablemente tus sesgos sean tan importantes como la sensación que tienes tú de que estás haciendo un estudio con seguridad. Entonces, pues por ejemplo, ahí teníamos los resultados de monoterapia con el peso del uso de betalactámicos y la mortalidad, pues veíamos incluso que si miras los metaanálisis, la tendencia es al beneficio en la monoterapia con respecto a la terapia combinada. Pero claro, tú miras los sesgos de los estudios que se están haciendo y cuáles son las dosis, los diseños, las posologías, y según qué paciente, pues yo me quedo un poco cojo. Yo creo que si yo tuviera que elegir ya, lo he repasado y no le he puesto referencia bibliográfica, pero hay muchas al respecto. Yo creo que la parte, digamos, más honesta o en la que menos compromiso tendría a la hora de discutir en una sala sobre si hay que combinar o no hay que combinar con el resto de los autores sería en el paciente con sepsis grave y shock séptico. Ahora ya sería, ya no, sepsis grave ya no existe, sería el paciente con sepsis o con shock séptico. Y en paciente con neutropenia febril, sobre todo oncomatológicos, etcétera. Esos serían los motivos para disminuir, para conseguir aumento del, o sea, para aumentar el espectro por empirismo y desescalando, por supuesto, muy en breve, una vez tenías el resultado etiológico. Y otros motivos, no por sinergia, probablemente yo lo haría para aumentar el espectro o para evitar cepas resistentes ahora en el mundo en el que estamos del tratamiento casi imposible de microorganismos multiresistentes, carbapenemasas, etcétera. Por tanto, sí es importante saber que todos los microorganismos no son iguales. Y por último, ya me queda el por qué saber todos, por qué todos los pacientes no son iguales. Pacientes, microorganismos, diagnósticos. Y entonces, pues la primera de todas es por qué utilizar la dosis de carga, ya lo hemos hablado antes, porque hay una zona gris en sepsis que obliga muchas veces a aumentar la concentración o elegir un segundo fármaco que se concentre en ese foco para poder tratar de inicio al paciente y luego ya en la estabilidad clínica poder desescalar, ¿no? Esto se ve mucho en situaciones con isquemia y en situaciones con radioterapia, en situaciones con lesiones supurativas con comorbilidad, en el que el foco infeccioso, si está perfundido, sí puedes con las dosis habituales llegar a tu objetivo, pero cuando el foco no está perfundido, no alcanzas concentraciones suficientes, se producen fenómenos de selección y puedes encontrarte el riesgo de mutantes resistentes, ¿no? Por esto es por lo que existen varios cocientes de tratamiento, los cocientes farmacodinámicos a la hora de elegir un antimicrobiano. Yo he traído aquí dos o tres generalidades, porque esto tiene muchísima miga y cada vez tiene más, que los antibióticos en general pues, se dividían inicialmente en aquellos en los que importa, los que llaman concentración dependientes. Cuanto mayor concentración tuviéramos por encima del CMI en el foco, podríamos ser más efectivos. Aquellos que eran tiempo dependientes, que son aquellos en los que no importa tanto que tengas una concentración muy alta por encima de CMI, pero sí que la tengas
mucho tiempo mantenida. Y luego, pues como todos los antibióticos no son de su padre ni de su madre, pues en algunos antibióticos el mejor cociente optimizado no solo importa en la concentración que alcances, sino en el tiempo que tengas por encima de ellos, ¿no? Y es el área bajo la curva partido CMI. Estos son los tres parámetros y estos parámetros han hecho que más o menos aprendamos a poder redirigir nuestros tratamientos posológicamente. Pues, por ejemplo, los aminoglicósidos, su parámetro eficaz de efectividad posológica es el es 10 veces la CMI, son concentración dependientes, y se ha visto que en muy poquito tiempo dar esta concentración tan alta disminuye el índice de mutantes, disminuye el riesgo de nefrotoxicidad y evita la ventana de selección de mutantes resistentes. ¿Os acordáis de cuando se ponía a la gente a 80 cada 8? Y entonces era la curva de abajo, se quedaban seleccionadas las bacterias rojas, que eran las que luego se seleccionaban, crecían y te hacían la cepa resistente. Entonces ahora ya no se utilizan 80 cada 8, tenían 240 cada 24. Y de hecho ya monoterapias, con aminoglucósidos, se emplean solamente en monoterapias. Esto además no solamente es activo, no solamente disminuye la selección, sino que además tiene efecto posantibiótico y es beneficioso. En menos tiempo eres más capaz de reducir los días de antibiótico. Los aminoglicósidos, con 5 días con bacteriemia o con 3 días sin bacteriemia, suelen ser suficientes los tratamientos. Por tanto, si lo vas a utilizar en combinación, pues son 2 o 3 días de combinación y al tercer día ya lo has quitado. Por ejemplo, en hematología es lo que solemos hacer con las fresis de los neutropénicos. Lo ponemos el día que vienen a mirar los controles de los valles de aminoglicosia, pues ese día era el día que ya estaba prevista la retirada del antibiótico. ¿Vale? Pues y con los betalactámicos, lo contrario, no hay que hacer mucha concentración, pero sí hay que mantenerla en el tiempo, si la estabilidad del fármaco lo permite, la estabilidad molecular del fármaco lo permite, ¿no? Entonces, pues esto, el paradigma de esto sería pues la perfusión continua. Con las perfusiones continuas sí hemos conseguido en muchas ocasiones poder mantener concentraciones cuando están muy cerquita la CMI del punto de corte, hemos podido tratar a pacientes que hubieran deparado con la posología habitual un fracaso terapéutico. Os he traído un ejemplo, el ejemplo más típico es lo de la cloxa, 1 gramo cada 4 horas. Si yo elegiría 1 gramo cada 4 horas o elegiría 2 gramos cada 8 horas. Seguiría poniéndole 6 gramos al paciente, pero sería mucho más activo el primero de los modelos porque estaría mucho más tiempo por encima de la CMI. Esto es para el IV. Por cierto, no pongáis cloxa oral. Criticará que me ha surgido lo de la cloxacilina. La cloxacilina, cuando la ponemos por la cloxacilina, tiene un efecto de primer paso hepático del 40% y una hemivida de eliminación de 1 hora. O sea, cuando le ponemos Sorbenin 500 cada 6 horas a un paciente, porque tiene infección estafilocócica, en realidad lo que le estamos poniendo son 250 durante 1 hora. Después vamos a pasar a la mitad. Entonces, quiere decir que se curará, pero no necesariamente por Sorbenin. Entonces, quiere decir que lo que pretende decir es que, así como el cloxacilina es un antiestafilocócico, probablemente el mejor por vía endovenosa, si tuviéramos que utilizar una dosis que farmacocinéticamente, en este caso no solo sería farmacocinética, sino farmacocinéticamente fuera óptima, tendríamos que darle 2 gramos cada 4 horas al paciente. Y como las cápsulas de Sorbenin son de 500, el paciente se tendría que tomar como un blister día para hacerse un tratamiento el que correspondiera si quisiéramos ser óptimos. Existen otros fármacos que no tienen estas limitaciones posológicas por vía oral, como amoxicilina clavulánico, como ceitoren, etcétera, que son medicamentos que nos ayudarían a utilizar por la vía oral una secuencial óptima a una cloxacilina dada por vía endovenosa. Sé que a lo mejor no sé si hay que decirlo o no hay que decirlo, pero es que cuando veo así el Sorbenin puesto de 500 cada 8 y viene de la urgencia, no sé, me da un poco de tal. Bien, entonces la cosa es que luego, y luego por último, dado por vía, lo que hablamos antes de las infusiones continuas, sí ya se ha visto, hay estudios que demuestran que la infusión continua en la misma concentración de los beta-lactámicos con respecto a los bolos, tienen el mismo o mejor actividad, y donde más se ha notado es cuando el paciente está más grave, cuando los apaches son más altos, y cuando las CMIs de los microorganismos son más altas, porque ahí en esos momentos es cuando consigues rescatar con farmacodinamia lo que a lo mejor no consigues con sensibilidad, ¿vale? El último de ellos es el de las quinolonas, que ya hemos hablado mucho de las quinolonas, pero es verdad, el abajo la curva partido CMI, que tiene unos cocientes, tanto para gran positivos como para gran negativos, y que sí hemos visto muchos cambios cuando veíamos en la neumonía adquirida de la comunidad que teníamos el tabanil de 500, pero luego resulta que había que poner o 500 cada 12 hasta que se alcanzaran
un cociente farmacodinámico de eficacia. En las primeras 24 horas, 48 horas, se ponían el Tavneis cada 12 o se ponía el de 750, el que se llamaba Levaquin, ¿no? Pues, o sí, o el, y luego las comparaciones que se hicieron, que salían muchos estudios, entre leofloxacino y moxifloxacino a la hora de hacer los cocientes de área bajo la curva partido CMI. La cuestión es que es verdad, este medicamento se rige por la concentración, pero también se rige por el tiempo, y muchas veces consigues con las quinolonas, acortando el intervalo o aumentando la dosis, unas cocientes de área bajo la curva partido CMI que son muy óptimos para algunas infecciones, ¿vale? De hecho, incluso en algunas infecciones graves se ha planteado utilizar puntualmente cada 8 horas una quinolona. Os he traído aquí los antimicrobianos de formulación oral, que son más habituales en atención primaria. No sé si se me ha escapado la doxiciclina, que creo que sí se me ha escapado, pero todas las demás están aquí. Estos son los fármacos que habitualmente utilizamos: la amoxicilina, os he puesto por síndromes, la ORL, EPOC, infección intradominal, cistitis, infección de partes blandas. Dice, ¿pero es que se puede tener infección intradominal en atención primaria? Por supuesto. Hay muchas diverticulitis que se siguen, se diagnostican y se monitorizan en atención primaria. Por supuesto, luego muchas de ellas han sido vistas previamente en urgencias. Lo digo porque hay algunos de los focos que son menos vistosos porque terminan de urgencias a la atención primaria, pero algunos se tratan también en atención primaria. Y veis, por ejemplo, os he traído un ejemplo muy típico, cefalosporinas de tercera generación, ceditoren, cefixima. Generalmente, esta es una de las preguntas que habíamos hecho al principio, la gente homologa ceditoreno con cefixima. Es una cefa de tercera, una igual que otra. La diferencia, por ejemplo, sería con relación al espectro. La cefixima no tiene actividad frente a gram positivos. Cuando un paciente le ponemos ceftriaxona por una neumonía en la puerta y le hacemos la secuencial en la calle con cefixima, hemos dejado de tratar al enfermo. Solamente se lleva lo que se haya puesto en la urgencia. Si en cambio es una pielonefritis, no. O sea, si son gram negativos, estamos haciendo este ejercicio, igual que lo podríamos estar haciendo con ceditoreno. Y lo mismo pasaba con el ceftibuteno. Entonces, cuando vamos a tratar infección urinaria, sí podemos emplear el ceftriaxona o podemos utilizar la cefixima, pero infección respiratoria en reutilización de POC, pues no. Y entonces, esta es una de las cosas que, por ejemplo, sí en la elección de la vía oral, lo habéis contestado vosotros mismos en alguna de las tres preguntas que os han puesto al principio. Y esta es la última diapositiva, que de esta era lo que os comentaba antes de la diferencia de los espectros, cómo hacer la secuencial de los antimicrobianos cuando tengo un tratamiento endovenoso, cómo pasar a la vía oral. Se pueden hacer terapias secuenciales sobre la misma familia y se pueden hacer terapias secuenciales a la vía oral sobre otras cuando la misma familia no te lo permite. Pero si te permite el modelo clínico y la elección del fármaco hacer una secuencial a tu misma familia, sí puedes hacerlo directamente con cefalosporinas de tercera orales, con amoxicilina clavulánico a amoxicilina clavulánico oral y de fluoroquinolonas a fluoroquinolonas por vía oral. Os he dejado puesta la cefuroxima también, se habla poco de ella. Es verdad que si bien es cierto que en focos bacteriémicos se usa menos, pero en focos urinarios y en el ámbito pediátrico y en ORL sí se utiliza y por eso os la he incluido también. No es de tercera generación, es de segunda generación. Las otras dos son de tercera generación. Por tanto, y esta es la última, si yo tuviera que optimizar ya en el sumum, modelo complejo, paciente complejo, encima un micrograma multiresistente, pues sí podría actuar posológicamente sobre la dosis, podría aumentarla o acortar el intervalo. Podríamos actuar sobre la posología en función de parámetros, aumentando la carga o haciendo una perfusión continua. Podría combinar si fuera necesario en algunos modelos muy concretos. Y podría además emplear nuevos fármacos en el caso de que fueran necesarios. Pero esta es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión. Entonces, las conclusiones son que las claves en el abordaje empírico de un proceso infeccioso, que el control de la comorbilidad, la potencia, el espectro y el volumen de destrucción son importantes porque no todos los pacientes son iguales. Acertar con el antimicrobiano, la terapia empírica, hacer la epidemiología y, si es posible, un diagnóstico precoz es importante porque no todos los microorganismos son iguales. Y controlar la dosis, el régimen posológico para acertar con la prescripción y dosis de carga y el PKPD es importante porque no todos los antibióticos se administran ni son iguales. Así que este es su último mensaje ya de cuñita, que cuando las CMI de pseudomonas, por favor, sean altas, emplear combinaciones. Cuando utilizar ciclos cortos, la mayoría de las veces un ciclo corto antimicrobiano es más que suficiente y un ciclo largo selecciona y superinfecta.
rotar o diversificar si se puede un antibiótico, si ha venido con una familia y ha tenido un reingreso, cambia de familia antimicrobiano y tratar solamente las infecciones, no un cultivo positivo, porque un cultivo positivo sin contexto es como un domingo sin misa. Eso es todo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Candel? Sí. Pero sobre todo como el título de la reunión de esta tarde, ¿no? Era la presentación del uso de antibióticos de oral, y yo soy la primera que trabajo en el ámbito de urgencias, que me encanta el paciente que se estabiliza, el paciente que me aporta más, y lo reconozco, sin embargo, que es más frecuente que venga un paciente con una sepsis o que venga un paciente ambulatorio desde el ámbito ambulatorio con una infección respiratoria que no es grave. Yo creo que la segunda, por desgracia, es lo más frecuente. Entonces, muchas veces, y es el, me ha hecho pensar al inicio de la charla de las ponencias, cuando se han hecho las preguntas, ¿no? ¿Qué antibiótico conozco en la infección respiratoria mayoritariamente? Y era la fluoquinolona, la mosquina clavulánica. Y sin embargo, en las guías, la infección respiratoria no complicada, menos de 70 años, tal, la indicación es la moxicilina. Yo lo reconozco, yo no he puesto la mosquina clavulánica. Nadie ha puesto la moxicilina. ¿Qué es lo que a lo mejor a la hora de disminuir las resistencias o de optimizar el uso de los antibióticos orales, ¿no sería más, más racional en empezar a concienciar a la población médica, que supongo que también tratamos pacientes ambulatorios, no solamente ingresados, y el paciente ambulatorio que no estará grave tiene que recibir un tratamiento que no dañe la microbiota, que está indicado, que sea efectivo, conforme al foco? Es decir, a lo mejor yo lo reconozco hasta hace poco, no he podido tomar moxicilina en toda mi práctica clínica, hasta hace poco. Entonces, ¿y sabes por qué lo has hecho hasta hace poco? Porque me están informando del proambulatorio. Correcto, correcto. Qué larga es esta. Esto es que me encanta, ¿eh? Es que está Pablo, toma un café con esta. Entonces, es muy importante lo que acabas de decir. Es muy importante tener conciencia ecológica. Y probablemente de ahí es donde nace la incorporación de fármacos que nos podrían servir a un objetivo siendo más ecológicos por ser más biodegradables que otros. Sin embargo, estando absolutamente de acuerdo y yo estando absolutamente sensibilizado y yo estoy con lo del Flower Power mayo del 68, estoy con la flora y estoy con la flora, pero es verdad que a veces la solución no es esa. La solución es utilizar un antibiótico muy bueno en un ciclo muy corto y quítalo en 3 días. ¿Esto quién lo hace? Dependiendo para qué infección. A lo mejor no para lo de todos los días de urgencia, ¿no? A lo mejor sí la moxicilina sí tiene una cabida ahí, ¿vale? En concreto, en las reutilizaciones de POC no se utiliza moxicilina, se utiliza el clavulánico porque un 25% de los hemófilos tiene una beta-lactamasa. Por tanto, tendrías un fracaso terapéutico en 1 de cada 4 pacientes, ¿no? Pero sí existe ahora mismo el calendario vacunal en el neumococo, lo he dicho antes, nos ha permitido tener neumococos más sensibles. Y esos neumococos más sensibles nos permiten que puedas tratar con amoxicilina con cierta solvencia en infección respiratoria, ¿vale? Y digo con cierta solvencia porque no es con solvencia completa. Luego el perfil clínico y el comentario que te ha hecho antes el doctor Ramos de que, bueno, no es que yo quiera que mi enfermo vaya mal, pero que entiendo que tengo cierto margen de maniobra si el enfermo no es comórbido. Que según otra persona que estuviera enfrente le diría, jo, pues hasta las pruebas tú del comorbido contigo y a mí dame el que yo sé que voy a tener un 100% de éxito, ¿no? Eso está ahí, es una cuita que debe de estar y que en todas las reuniones deben de estar, en todas las reuniones en las que estamos, por un lado, valorando eficacia, valorando eficiencia y valorando diversificación, tiene que estar esa discusión. Lo siento, no hay una respuesta para ti que te pueda dar. Yo pongo también muy pocas. También es verdad que yo es que veo los de aquí tienen tela, pero quiere que yo veo, yo también poco a poco. Antonio, sí. Sí, por añadir algún comentario entre amoxiclavulánico y amoxicilina, depende del paciente. Amoxiclavulánico te cubre anaerobios, neumonía por aspiración, cubre gran negativos mejor que la amoxicilina solo. La amoxicilina sería mejor como tratamiento dirigido una vez que tienes un microorganismo sensible. Pero en todo proceso infeccioso tienes que saber cuál es la mortalidad y el pronóstico, le ponga lo que le pongas. Por ejemplo, se ha comentado antes EPOR agudizado. EPOR agudizado con frecuencia
el origen puede ser sobre infección bacteriana, pero existen muchas, sabemos estadísticamente que muchos son infecciones víricas, lo cual no quiere decir que no le pongas un antibiótico, porque puede el enfermo a lo mejor no mejorar si no cubrimos esa posibilidad. Pero en todo síndrome infeccioso, el enfermo que se va a primaria y se trata en primaria y hay que ver el pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico de las neumonías con un FAIN muy bajo? Excelente. ¿Cuál es el pronóstico de la infección de orina que va a urgencias y va para su casa? En general, bueno. No en todos los casos, y hay que tener la precaución de darle la mejor opción antibiótica a cada paciente. Pero siempre recordar que la mortalidad de un enfermo séptico en la puerta con sofá, con todo, es más alta. O sea, considerar siempre esa variable. Hay enfermos que tenemos solamente una bala y no nos podemos equivocar. Otros enfermos, da igual que el tires con flecha tal, que va a ir bien. Eso es muy importante, la mortalidad previa de cada infección. ¿Alguna pregunta más en la sala? Una última. Un momento, si estuviéramos en... Ahora es que esto va de bichos, esta reunión de esta tarde. Pero si estuviéramos hablando de cardiopatía isquémica o de fibrilación auricular o de cualquier otro modelo sindrómico, también existiría un cierto concepto de hasta dónde extremo el interés terapéutico y hasta dónde puedo esperar a la hora de extremar el interés terapéutico. Es decir, que es que hoy toca bichos. Pero podría ser otra cosa. Una última pregunta, Javier. Dicen sí, si... Hay también una pregunta detrás de cámara. ¿Sí? Sí, a raíz de lo que has comentado, lo de buscar la CMI o una cosa con la colistina, que comentaba también con la compañera, de lo que se está haciendo ahora con las percusiones de la colistina, ¿no? Que se busca también, además de un tipo, también, que son en caso de pseudomonas multiresistentes, ¿no? Lo que se está haciendo mucho por cajada, ¿no? Que está buscando también la concentración mantenida, ¿no? En el tiempo, ¿no? Qué bueno, tío. Mira, eso, Plachouras se llama el autor. Es un antimicrobial, es lo que acaba de... Entonces, dice que efectivamente estamos ahora modificando nuestros parámetros farmacodinámicos en función de la necesidad. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar farmacodinámica que la vancomicina era un tiempo dependiente. Lo recuerdo perfectamente y se ponía en infusión continua porque era un tiempo dependiente. Con el tiempo aprendimos que para poder tener un valle plasmático de 2 miligramos en el alvéolo, para tener 2 miligramos en el alvéolo teníamos que tener un valle plasmático de 30 miligramos. Y entonces resulta que ya era importante la concentración, pero también era, o sea, importante el tiempo, pero también importaba la concentración para tener un área bajo la curva partido CBI mayor o igual a 400. Nos pasó con la fosfo también. La fosfo tiene un cociente farmacodinámico ahora bajo la curva partido CMI, pero cuando hemos tenido que empezar a tratar, y por tanto en pulsos, pero cuando hemos tenido que empezar a tratar carbapenemasas y hemos tenido que utilizar más de 12 gramos, 16 gramos, 24 gramos de sobrecarga salina, resulta que si éramos capaces, merced a su estabilidad molecular, de en vez de poner 24 gramos separados en pulso, poner 12 en infusión continua para tener un valle por encima de 32, metíamos menos sobrecarga salina al paciente y aquellos que tenían comorbilidad les podíamos, digamos, evitar que tuvieran problemas del supino, etcétera, y con la colistina, de intolerancia al supino. Y con la colistina nos pasó igual. Los primeros estudios griegos, 9 millones de unidades en una dosis día. Cañonazo de la bahía de Guantánamo, Cuba, y después, a continuación, 12 horas hasta que se pusiera el fenómeno adaptativo, y después 4,5 millones cada 12 horas. Resulta que hemos ido aprendiendo que los que tenían 4,5 millones cada 12 horas en vez de una sola dosis de colistina tenían menos recrecimientos. Con lo cual, colistina, y es el artículo que te digo, es un antimicrobial, se llama el autor, empieza a decir que no, señor, la colistina que empezamos como concentración dependiente, vamos a tenerla que valorar como área bajo la curva partido CMI. Estoy totalmente de acuerdo y ahora ya es así como tratamos muchas de las carbapenemasas. Una última pregunta, Javier, hace referencia a la diferencia entre la perfusión continua y la perfusión extendida. Sí. Lo de la perfusión continua y la perfusión extendida tiene que ver con la estabilidad molecular también. La estabilidad molecular a temperatura ambiente es muy importante. Si, por ejemplo, coges un carbapenémico y mi penén no es estable a temperatura ambiente más allá del tiempo en el que lo estás poniendo en el vial, por esto siempre se pone en bolos. Pero meropenén sí es capaz de mantenerse de manera estable durante 2, 3, ya 4 llegas con el pelín, 4 horas estable puesto. Entonces eres capaz de mantener un medicamento
que puede estar alcanzando dos o tres veces la CMI durante más tiempo, y entonces eso se llama perfusión extendida. Cuando la estabilidad molecular del medicamento que estás utilizando a 25 grados, que es temperaturalmente, es de 24 horas, pues entonces en vez de hacerlo en 3 horas lo haces en 24. Por ejemplo, cuando pones cefotaxima cada 24, cefotaxima a pasar durante las 24 horas la infusión, porque la cefotaxima es estable a temperatura ambiente las 24 horas. Entonces se llama perfusión extendida cuando no lo haces todo el tiempo. Cuando no llegas al 40% del intervalo entre dosis pillado, porque puede que haya degradación, y sea perfusión continua cuando haces el 100% del tiempo por encima de la CMI en el intervalo entre dosis. Muy bien.